Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día en este fin de semana, ya 18 de mayo del 2018. Y por supuesto, iniciamos con la información relacionada al vecino estado de Tlaxcala. Dentro de la información de interés general, Instituto Tlaxcalteca de Elecciones busca promover el voto con apoyo de restauranteros. Con la finalidad de incentivar la participación ciudadana en el proceso electoral concurrente, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y la Asociación de Restaurantes, Cafeterías y Bares signaron un convenio de colaboración para promover el ejercicio del voto como un derecho a decidir. La presidenta del órgano electoral local, Elizabeth Piedras Martínez, refirió que buscan superar el 66% de participación que se tuvo en el proceso pasado, cuyo propósito es establecer una colaboración y coordinación para la promoción efectiva del voto para elección local ordinaria 2018, en la que serán electos diputados y diputadas. En la elección local ordinaria 2015-2016 logramos una participación en las urnas del 66%. Sin embargo, necesitamos que el número de personas que vota sea cada vez mayor, como muestra de que en Tlaxcala decidimos el relevo de nuestras autoridades de manera pacífica. Esta colaboración contempla la distribución gratuita del 21 de mayo al 1 de julio del año en curso de 150.000 manteletas en 250 establecimientos de distintos municipios que consideran los siguientes aspectos. Todos basados en tres ejes temáticos: evitar la compra y coacción del voto, fomentar la participación de las mujeres en las urnas, impulsar la promoción en general de las y los tlaxcaltecas el 1 de julio. Por su parte, Abel Cortés Altamirano, representante de la asociación, expresó la importancia de sumarse a estas acciones. Se promoverá entre nuestros clientes el voto, ya que, como hemos mencionado, la mayoría de nuestros comensales somos los propios tlaxcaltecas. Es por ello que agradecemos al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones la oportunidad de participar y estamos seguros que este esfuerzo ayudará a generar una mayor participación ciudadana. Por otro lado, coordina CEPSE acciones en municipios por temporada de lluvias. De la temporada de lluvias, la Coordinación Estatal de Protección Civil encabezó una reunión de trabajo con los 60 coordinadores municipales para establecer líneas de acción que prevengan afectaciones a la población. En las instalaciones de la dependencia estatal, el coordinador Joaquín Pluma Morales detalló que la colaboración en esta temporada será fundamental para atender zonas de riesgo. Esa es la parte fundamental y medular que fue de la convocatoria para ustedes, que nuevamente le pongamos toda la atención, que nuevamente pongamos nuestro empeño para estar al pendiente, para la salvaguarda e integridad física de nuestra sociedad tlaxcalteca y de nuestros municipios y comunidades. Joaquín Pluma especificó que la atención se concentrará en asentamientos irregulares, donde las familias en situación vulnerable deberán reforzar sus medidas de seguridad apoyados de las coordinaciones locales. Trabajar con ellos. Y ustedes ya los tienen identificados, dónde están, en qué condiciones se encuentran. Pues hay que volver a pasar y platicar con ellos, que en caso de una fuerte lluvia que pongan atención, que no hagan caso omiso, para que no vayamos a tener algún problema. En esta reunión también se presentó el plan de trabajo de la temporada de lluvias y ciclones 2018, que contempla las estrategias interinstitucionales de salvaguarda a la población, identificación y habilitación de albergues temporales, diseño y actualización de rutas de evacuación, así como la estrecha comunicación para atender cualquier contingencia. En una más de las notas, dentro de lo relacionado a aquella zona, acuden jóvenes de Teodocholco y Zacatelco al registro para obtener beca Tu Prepa Terminada. Jóvenes de los municipios de Teodocholco y Zacatelco mostraron interés por acceder a la beca Tu Prepa Terminada. Al llegar a las mesas de registro, llenaron el formato con datos personales y académicos sobre el bachillerato del cual egresaron en 2017. De llegar a obtener la beca, Víctor Texis mencionó que será de gran utilidad para seguir con sus estudios de ingeniería en sistemas automotrices. No sé, es un, ¿cómo te podría decir? Es un incentivo a seguir estudiando, a superarte como persona para
el momento que tengas que salir a la vida, estés preparado y sepas qué hacer. En el caso de Lisbeth Montiel, ocupará los 3.500 pesos del componente perteneciente al Sistema Estatal de Becas para retomar los estudios y así ingresar a la licenciatura en Administración de Empresas. En Conalep Zacualpan cursé Administración y me llamó mucho la atención. Quisiera estudiar en una oficina o en una empresa. Sí. ¿Cómo ves que te va a ayudar esta beca? Pues sí, deberían hacer más programas como estos para ayudar a chavos de... pues de bajos recursos o para seguir continuando con los estudios. Algunos interesados, incluso padres de familia, acudieron a las mesas para preguntar respecto a los requisitos para hacer el registro. Itzel Pérez y Jacqueline Salamanca, quienes cursan las carreras en nutrición y negocios internacionales, coincidieron en que la beca les dará el impulso para que en un futuro se desempeñen profesionalmente. Lo que más me demanda la carrera es ahorita lo que es el equipo, báscula, todo eso para checar la presión. Nosotros como estudiantes, pues sí, sí nos sirve de mucho y pues yo creo que nos impulsa más a seguir desarrollando y pues aprovechar más lo que tenemos. Los solicitantes tendrán que guardar el folio de registro, ya que en junio la Secretaría de Educación Pública notificará a quienes resultaron beneficiarios de la beca, la cual se otorgará en una sola exhibición. Pues bien, ahí este tema del cual le veníamos hablando ya en emisiones anteriores, así es que aprovechenlo. Por otra parte, población detiene y golpea en Tivitas, Tlaxcala, a presunto asaltante. Un ampón fue atrapado y golpeado por vecinos de la población luego de atracar una tienda de materiales ubicada en la comunidad de San Miguel Xochitecatitla, en el municipio de Tivitas, la tarde del pasado fin de semana. De acuerdo con los agraviados, un par de sujetos atacaron con armas de fuego una tienda que vende material de construcción, llevándose 20 mil pesos en efectivo. Sin embargo, vecinos del lugar lograron atrapar a uno de ellos, mientras el otro logró darse a la fuga. Los pobladores entregaron al delincuente elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado, a la CES, para que a su vez se iniciara una carpeta de investigación ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Por otro lado, dentro de lo relacionado también a aquella misma zona, aplauden a Tivitas estrategia de seguridad para inhibir la presencia de huachicoleros. Oscar Murias Juárez, edil de Tivitas, afirmó que el problema de extracción ilegal de hidrocarburos es grave en el municipio, por lo que es indispensable que se incremente la presencia de elementos del Ejército, de la Procuraduría General de la República, de la PGR, de personal de Petróleos Mexicanos, Pemex y de la Comisión Estatal de Seguridad, por lo que aplaudió el operativo realizado por autoridades federales y estatales en días pasados como parte de las estrategias de seguridad puestas en marcha por el gobierno del estado en coordinación con instituciones de orden federal, en el que se logró asegurar y poner a disposición 11 camionetas con contenedores que transportaban combustible de manera ilegal en la comunidad de Santo Tomás La Concordia, y aseguró que su administración está en la disposición de sumarse a dicha estrategia, pues aunque la ley no les otorgue tantas facultades, su gobierno ha invertido recursos para la adquisición de patrullas, una ambulancia, uniformes, chalecos y equipos para elementos de seguridad, así como en su capacitación. Pues ahí parte de lo comentado por el edil de Tivitas allá en Tlaxcala. Yéndonos dentro de lo correspondiente a los municipios del octavo distrito y de la región, dentro de lo que es Puebla, Itaip suma 509 quejas por falta de transparencia en ayuntamientos, en cabeza Coronango con 27. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, el Itaip, acumula un total de 509 quejas en contra de sujetos obligados por falta de transparencia, de las cuales el 68.3% corresponden a Morena, seguido del PT, mientras que el PRI y el PRD registran dos y una queja. De acuerdo a la titular del organismo, Gabriela Sierra Palacios, indicó que las inconformidades se encuentran en proceso de investigación, por lo que los sujetos obligados que tienen alguna queja en su contra aún tienen tiempo para solventarla. En el caso de los ayuntamientos, es el de Coronango el que más faltas registra, con 27, seguido de San Gregorio Atzompa con 10, mientras que las alcaldías de Ajalpan, Zacatlán, Huajotzingo, Tepemachalco, y Tecamachalco acumulan una denuncia cada uno. En otra más de las notas, coordina Protección Civil Estatal trabajos de desasolve en Coronango, Teotlalcingo y Domingo Arenas.
con la finalidad de evitar inundaciones en esta temporada de lluvias. En días pasados, la Dirección de Protección Civil Estatal coordinó y supervisó trabajos de desasolve en el municipio de Coronango, en donde la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, el CEASPUE, realizó las labores de limpieza mediante su equipo, apoyado por el Área de Protección Civil Municipal, la cual proporcionó las pipas de agua para eliminar basura, tierra y piedras, principales causas de las inundaciones en temporada de lluvias. De la misma manera, estos trabajos de limpieza y desasolve en alcantarillas se realizaron durante esta misma semana en los municipios de San Felipe, Teotlalcingo y Domingo Arenas, con la participación de Protección Civil de cada municipio. En otro de los municipios, también correspondientes al octavo distrito, en Xoxtla, priistas denuncian presunta complicidad del crimen organizado con Morena. De acuerdo al canal de YouTube Virtual Puebla, el candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Enrique Dóger Guerrero, exigió al gobierno del estado y a las autoridades pertinentes dar protección a candidatas del Revolucionario Institucional, quienes han denunciado ser víctimas de amenazas por sus contrincantes de Morena, de quienes señaló estarían siendo financiados por huachicoleros de la región. Por eso hacemos un llamado a las autoridades, tanto electorales como estatales, porque la municipal está coordinado con ellos, ¿verdad? Aquí lo dicen mis compañeros que viven aquí todos los días, que refuercen la seguridad en todo el estado, pero en Xoxtla, y que hagan las investigaciones pertinentes. Sabemos que el problema del robo de combustible ha sido un problema grave que ha crecido en los últimos años, y hoy estamos viendo cómo se daña el tejido social en un municipio importante como es Xoxtla, para no hablar del Triángulo Rojo o hablar de otros municipios. Pero aquí tenemos el compromiso del partido y el compromiso de mujeres valientes. Mujeres valientes como son nuestras candidatas, que les vuelvo a pedir que les demos un aplauso, porque otra gente ya hubiera corrido. Su amigo Enrique Dóger les reconoce a todas y cada una de ustedes. Son tiempos difíciles para ser candidata, y mucho más para ser candidata. Aquí estamos viviendo el fracaso de una administración de gobierno, porque no le da garantías a nadie. Y está aquí una denuncia muy clara, que lo saben los pobladores: el crimen organizado, el robo de combustible financiando un partido, intimidando a nuestras candidatas. Pero ¿saben eso cómo se quita? ¿Cómo se elimina? Ejerciendo la democracia y ejerciendo el voto. Porque por eso estamos proponiendo un cambio seguro. Un cambio seguro que haya seguridad para la gente. Que no haya más municipios olvidados, como decía adecuadamente nuestro amigo Marín. Que Xoxtla sea un municipio con desarrollo. Que no haya robo de combustible que afecta a todas y todos. Y es lamentable que un partido político se esté financiando con recursos de origen dudoso. Y dándole seguimiento a esta misma nota, esta misma información, Morena presenta queja contra Dóger Guerrero ante acusaciones por presunto nexo con huachicoleros en Xoxtla. Ante las acusaciones de Enrique Dóger Guerrero, candidato del PRI a la gubernatura, Guadalupe Peregrina Paz, aspirante a la presidencia municipal de San Miguel Xoxtla, presentó una queja ante el Consejo Municipal y Consejo General del Instituto Electoral del Estado, pues la representante de la coalición Juntos Haremos Historia rechazó que bandas de huachicoleros estén protegiendo su campaña y amenazando a los abanderados del tricolor, de quienes dijo hicieron estas acusaciones sin presentar pruebas, asegurando que los señalamientos hechos en su contra son parte de la guerra sucia que el PRI mantiene en contra del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, lo cual se debe al rechazo que los ciudadanos tienen a los candidatos del tricolor. Pues ahí esta situación que se ha generado en recientes días allá en San Miguel Xoxtla. Por otra parte, encabeza San Nicolás de los Ranchos incendios forestales en Puebla. En 4 meses y medio se han presentado en Puebla 297 incendios forestales, afectando a un total de 3.694 hectáreas, de las cuales 99.56% eran arbustivas. Y pues bueno, de acuerdo al último reporte de la CONAFOR, con corte al 11 de mayo, San Nicolás de los Ranchos aparece como el municipio con mayor incidencia, con un acumulado de 47 deflagraciones, mientras que en segundo lugar se encuentra Santa Rita Tlahuapan con 32, La Chichuca con 23, La Fragua y Tapaclasco 16 cada una, Puebla 15, Libre 13 y Tianguismanalco 13 incendios también.
Cambiando de información, detiene Fiscalía a funcionarios municipales de Texmelucan. En medio de una sesión ordinaria de cabildo realizada en el municipio de San Martín, Texmelucan, elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron la detención del director de Gobernación, Marco Antonio Ávila Cruz, y la responsable del Centro de Monitoreo de Seguridad Pública Municipal, Sandra López Olvera. De acuerdo a los uniformados, estos cumplían una orden de presentación ante la instancia estatal, y es que el ayuntamiento ha estado bajo la observación de las autoridades estatales desde la detención e investigación de los elementos de la policía municipal, incluidos el comisario y el director de seguridad pública de aquel municipio. Y ante estos hechos y tras la detención del director de gobernación, Marco Antonio Ávila Cruz, y la responsable del Centro de Monitoreo de Seguridad Pública Municipal, Sandra López Olvera, el edil Rafael Núñez calificó de tardía y de dudosa la legalidad el actuar del gobierno estatal, y es que acusó que la intervención del Estado derivó de la omisión por parte de las autoridades estatales y federales por no otorgar a tiempo, como se les solicitó a través de al menos 60 oficios, ayuda suficiente al municipio de Texmelucan para frenar la inseguridad y la delincuencia organizada. Algo de lo que ya aquí anteriormente le veníamos o le dimos a conocer, pero tras una entrega de reconocimientos y equipos al personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en la explanada del Centro Integral de Servicios, el CIS, el mandatario estatal José Antonio Gali Fayad confirmó el operativo en San Martín Texmelucan, donde fueron detenidos funcionarios municipales, además de reconocer que existen procesos de investigación abiertos que incluyen al edil Rafael Núñez Ramírez. Además, resaltó que hasta el momento se trata del único municipio de los 217 del estado en esta situación, y aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias, por lo que exhortó a los presidentes municipales a garantizar la gobernabilidad en sus municipios con el fin de que no se registre un caso similar al de Texmelucan. Y volviendo con la información a otro de los municipios del octavo distrito y cabecera principalmente, elementos municipales de Huejotzingo detienen a masculino con arma de fuego. Por portar un cuchillo y un arma de fuego, un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo la noche del pasado lunes en las inmediaciones de una tienda de conveniencia en el fraccionamiento Paseo de los Sauces, ya que al actuar de manera sospechosa, los policías procedieron a realizarle una revisión, encontrándole un arma de fuego calibre 380 con 5 cartuchos útiles, además de un cuchillo. Por estos hechos, Leonardo, de 22 años de edad, originario de Puebla Capital, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Y ya para concluir con nuestra información de este fin de semana, inauguran mural de la Fundación de Huejotzingo. Integrantes de la Presidencia Municipal de Huejotzingo, encabezadas por el presidente municipal suplente Daniel Algomeda, efectuó la inauguración del mural de la Fundación de Huejotzingo, conmemorando el 462 aniversario del otorgamiento de título de ciudad a Huejotzingo. Y es que después de una amplia investigación, el profesor en etnohistoria y cronista del municipio, José Luis Salazar, tras investigar en uno de los libros titulado El ensayo político de la Nueva España, hace mención que la población que tenía haciendas, conventos y vasta información obtuvo este título el 13 de mayo de 1556, siendo uno de los primeros municipios de la región en recibir tan honroso título. Y pues ahí algunas de las imágenes de esta inauguración del mural del otorgamiento de ciudad, del título de ciudad a lo que hoy conocemos como Huejotzingo. De esta manera, pues concluimos con nuestra información de este fin de semana, ya viernes 18 de mayo, y por supuesto les recuerdo, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión para que conozca sobre el acontecer de algunos de los municipios del octavo distrito y de la región, así como de aquellas zonas hasta donde llega la señal de este canal, dentro de lo que es prácticamente la zona sur del vecino estado de Tlaxcala. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Lo invito a que pues se la pase bastante bien durante este fin de semana y que por supuesto nos siga en redes sociales. Ahí nos encuentra en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo aquí en Noticias al Día. Pásenlo muy bien, que tenga un estupendo fin de semana.